Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo empezaron la semana? Bueno, en este día del amigo, un saludo gigante a todas las almas compañeras que se van sumando, todas las almas amigas que vamos conociéndonos en el camino, que la verdad que son muchas. Gracias por estar ahí del otro lado, y tantas veces por compartir momentos que ya van a volver esos momentos para compartir en presencia, como lo hicimos siempre. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a un encuentro más de Conectando con los Mensajes de Gaia y el Cosmos. Y hoy, en un día tan particular, que hoy es luna nueva en Cáncer, yo no sé mucho de astrología y de hecho me enteré después de haber pedido la carta. Yo siempre, antes de comenzar el día anterior, abro la baraja y pido a mis guías que me digan con qué energía trabajar, ¿sí? Y bueno, hoy me marcaron la energía de la madre, que habla de cuidar la nutrición, la autonutrición. Esta es la carta que salió y con la que vamos a trabajar hoy. Y bueno, y luego me enteré que hoy es luna nueva en Cáncer, que habla un poco de todo este tema, ¿no? Del autocuidado, de la autonutrición, de ponernos por delante, ¿no? De valorar nuestras necesidades, de cubrir las propias necesidades, de mimarnos un poco. Así que de eso vamos a estar hoy hablando. Y aprovecho, ya que hablé de la luna y todo este tema, para contarles que este jueves vamos a estar en Tejiendo Redes de Conciencia junto a Alejandra Vivot. Ella es astróloga, tarotista, y vamos a estar hablando de los mensajes de los astros para estos tiempos, ¿no? Nos va a estar dando como la mirada astrológica de la realidad que estamos atravesando y cómo los planetas, los diferentes astros influyen sobre todo lo que va sucediendo, sobre nuestras reacciones y para qué nos sirve eso. Nos sirve justamente para poder saber qué energía hay disponible, qué energía nos acompaña y sacar el mayor provecho de esa energía para lo que sea que estemos haciendo, ¿sí? Así que bueno, los invito el jueves a unirse como siempre a las 18 horas de Argentina. Igualmente siempre queda grabado, los invito también a sumarse a mis redes y a YouTube, al canal de YouTube donde quedan grabadas todas las entrevistas y todos los programas de los lunes. Para los que quieran verlo, que no lleguen a tiempo o que se lo hayan ver, se lo pierdan hoy o puedan ver también los programas anteriores, ¿sí? Muy bien, vamos a comenzar hoy. Yo les había contado ya hace un tiempo que íbamos a empezar a trabajar con las frecuencias que cada una de las obras portal proponen, ¿sí? Para los que es la primera vez que se suman, las obras que yo canalizo y pinto traen una frecuencia propia para anclarse en este plano, para trabajar con ella en este plano. Esa frecuencia se termina de anclar a medida que los voy pintando, ¿sí? Yo siempre digo por eso que son portales energéticos. Desde allí la energía que bajó se irradia en el espacio donde estén y bueno, y comienza a trabajar con la persona. Y si bien fueron obras pintadas para personas en particular, como siempre digo, todos somos uno. Y muchos vibramos con la energía de diferentes de esos, de diferentes de los portales que he pintado. De hecho, yo misma trabajo con ellos a medida que los voy creando porque la energía es común para todos. Así que bueno, es muy común que puedan vibrar más especialmente con uno que con otro. Y hoy vamos a trabajar con esta carta. Esta obra se llama Madre, justamente, y habla de cuidar la nutrición. Por empezar es reconocer que la energía de la madre. Hola, ay, se me fueron los comentarios. Acá estamos. Hola Estela, hola Adriana. Con ganas de juntadas, dice Luisa. Sí, todos, desde Sevilla, España. Qué lindo. Hola Cris, Frida, Griselda. Estela, Ximena, a ver, desde Chile, qué lindo, Valeria. Hola a todos, perdón que no saludé antes, pero se me habían ido los comentarios y no los veía, también acá por Instagram. Hola a todos los que se fueron sumando. Bueno, les contaba que hoy vamos a trabajar con la energía de la madre. Cuando hablamos de la energía de la madre, no estamos hablando solamente
de aquellas que tienen hijos físicos, ¿sí? Estamos hablando de la energía en sí. A veces somos madres de proyectos, de ideas, de misiones, o sea, podemos ejercer la maternidad desde distintos puntos, ¿sí? Hay gente que, hay mujeres que no tienen hijos y sin embargo son muy, muy, muy maternales. Entonces, hoy vamos a trabajar con esa energía, pero aplicada hacia nosotras mismas, porque ¿de qué modo se puede manifestar esta energía? Hola Patri, Nati, ahí se sigue sumando gente, hola a todos. Esta energía se puede manifestar desde el cuidar, ¿sí? El cuidar a otro, desde el dar, desde el estar presente para los demás, desde el nutrir, sostener, alimentar, ¿no? Que son todas estas cualidades muy de la energía femenina y que son aplicables incluso a la misma tierra, a Gaia. Hoy de hecho vamos a hacer una meditación de conexión a tierra. Pero a lo que quiero apuntarlo hoy, porque nos han educado un poco así y hay muchas mujeres que por ahí tendemos o lo hemos hecho en alguna etapa de la vida, esto de estar para el afuera, de estar para el otro y olvidarnos de estar para nosotras mismas. Y eso es súper importante, el ponernos en ese primer lugar para poder desde ese lugar atender, ayudar, asistir, acompañar a otros, sin olvidarnos de nosotras. Entonces, por eso esta carta dice, cuida tu nutrición, cuida de qué te nutres, cuida cómo te tratas, cuida, observa cómo te estás cuidando, observa tus prioridades, si estás satisfaciendo las necesidades que tienes, si te das cuenta de cuáles son tus necesidades, porque a veces uno está tan absorbido por el entorno, que ni siquiera sabe qué quiere. O sea, cuando tiene un rato, que ya hizo todo lo que tenía que hacer y le queda un ratito y por ahí ni siquiera sabe qué quiere hacer. Entonces, es muy importante esto de empezar a observarnos y empezar a darnos lo que necesitamos. Que muchas veces nos han inculcado que eso es como un egoísmo cuando uno empieza a tratarse bien a sí mismo y a tal vez dejar en un segundo plano el resto de las cosas. Pero en realidad se trata de autorrespeto y de amor propio. Hola Sil, hola Mons. De eso se trata, de estar para nosotras. ¿Y de qué modo lo podemos hacer? Podemos automaternarnos de diferentes maneras. O sea, si hablamos del cuerpo físico, es ir observando cómo me alimento. No necesariamente ser vegetariano, pero sí como alimento de calidad, o estoy comiendo solamente comida chatarra, y me lo digo a mí misma, pues soy la primera que, si bien soy vegetariana, me gusta mucho todo lo dulce, bueno, son cosas que hacen bien, las harinas y demás, ¿no? Si seguimos hablando del cuerpo físico, bueno, ya lo habíamos hablado en otras ocasiones, esto de conectar con la energía del sol. Hola, hola Flavia. Conectar con la energía del sol, mismo hacer alguna meditación en conexión con esa energía, eso nos renueva un montón, nos da vitalidad, ayuda a nuestro sistema inmunológico. Conectar con la naturaleza, que yo sé que bueno, muchos no podemos, yo incluida, hacerlo, esto de salir y estar en un parque o ir a la montaña, ir al mar, a lo que tengan cerca, pero bueno, por lo menos conectar de la forma que puedan, con sus plantitas, con estar, como les decía antes, al sol, el que tiene patio o terraza, estar un poco afuera, ¿no? No enfrascarnos, a veces no nos damos cuenta y nos quedamos todo el tiempo adentro y es súper necesario el estar un poco en contacto también con el exterior y especialmente con la naturaleza. El brindarnos el descanso que necesitamos, dormir las horas que necesitamos dormir, y hacer ejercicio físico también. A mí misma me pasó esta semana de darme cuenta que estaba muy cansada y hoy decidí salir a caminar porque, o sea, si bien salgo para hacer trámites y cosas que hay que hacer, pero me di cuenta de lo que el cuerpo me estaba pidiendo, moverse, activarse, ¿sí? Eso hace muy bien. Así que esas son todas formas simples de cuidarnos, ¿sí? De automaternarnos a nosotras mismas. Es cuidar también nuestra energía, cuidar el tipo de vínculos con los que me relaciono, si son relaciones sanas o son relaciones tóxicas, si no sé poner un límite, si no sé decir que no, si sigo haciendo lo que me piden aunque no sea lo que yo quiero o lo que me hace bien.
El observar a qué entornos nos estamos exponiendo. Bueno, ahora estamos como encerrados, como que nos exponemos al entorno que podemos, pero una vez que salimos, ¿no? ¿Cómo me relaciono? ¿En qué lugares suelo desarrollarme? ¿A qué energías me estoy exponiendo siempre que conecto en esos lugares, ¿no? Y también cuando hablo de a qué nos exponemos es a qué le prestamos atención, en qué nos enfocamos. Si yo estoy pegada a la tele todo el día escuchando el noticiero, me estoy exponiendo a un entorno tóxico, a un entorno que no me hace bien, a un entorno que me baja la energía, a un entorno que me mete miedo. Entonces, eso es cuidar la energía también, es elegir. Elegir a en dónde pongo el foco, a qué le presto atención, ¿sí? Es darnos tiempo también para nosotras mismas, para hay cosas que no tengan que ver con las obligaciones del día, cosas que hacemos tan solo por placer, por dedicarnos un rato, por darnos un mimo, por sentirnos bien. Meditar, meditar es súper necesario. Seguimos estando en una etapa de seguir metiéndonos para adentro, de seguir conociéndonos más, seguir limpiando cada vez más lo que va surgiendo. No sé si pudieron hacer la meditación. Yo no les pude todavía colgar la que quería hacerlo esta semana y no pude, va a ser para esta que empieza. La meditación última, la de alquimia solar, pero bueno, la tienen igual en el vivo. No sé si la han podido hacer, cómo lo sintieron. Cuéntenme después si alguno lo hizo, me gustaría saber cómo van con eso. Pero bueno, meditar es una forma también muy buena de tratarnos bien. De consentirnos, de darnos paz, de calmar nuestras emociones. La liberación emocional es algo también muy, muy importante, un medio en que nos podemos cuidar, porque tendemos o a estallar o a guardarnos lo que sentimos, para mantener las cosas en armonía, para que los demás no se enojen. ¡Ay, hola, mi padrino! ¡Hola, Ricky! Mi hermano, está toda la familia, hola Seba. Tendemos a hacer eso, ¿no? A guardarnos las emociones, a guardarnos lo que sentimos, lo que nos va pasando, con tal de mantener una armonía, una apariencia, para que el otro no me rechace, para que el otro no se enoje, para que el otro me acepte. Y me estoy olvidando de mí en ese caso. Entonces, buscar diferentes técnicas, que hay un montón hoy por hoy de liberación emocional, de poder sacar hacia afuera la emoción. Sin lastimar a otros, sin estallar, esa también es una buena forma de tratarnos bien y de cuidarnos, ¿sí? La autoexpresión, el poder hablar, el poder decir lo que pienso, decir lo que me pasa, expresarme, sacar hacia afuera, es un momento en donde ya no hay nada que guardarse. ¿Qué me dicen acá por Instagram? Hola Pau, encontré justo este vivo y me viene ideal, ¿viste? No hay nada casual, no hay nada casual, están donde tienen que estar. Bien, y obviamente otra forma de tratarnos bien es el trabajar también con esas partes que a veces no nos gustan tanto, que son nuestras sombras, que son esos aspectos de nosotros mismos que a veces no queremos mirar porque no nos gustan, pero que en realidad es necesario trabajarlos y hacerlos conscientes para poder liberar esos aspectos que ya no nos sirven, esas facetas de nuestra personalidad que en vez de ayudarnos a avanzar nos tiran para atrás, ¿sí? Entonces, son todas diferentes maneras de automaternarnos, de tratarnos bien y de cuidarnos. Y por último, prestar una especial atención a nuestra mente, que en estos días, con tanto encierro, con tantas situaciones difíciles para todos, la mente está como muy activa, muy, muy movida, como que a veces no para, incluso en los momentos en donde uno quiere descansar, a veces la mente está que no se detiene y entramos en esa vorágine de pensamientos negativos que cada vez es como que va aumentando. Voy a ver si la semana que viene trabajamos con los miedos, se me vino ahora. ¿Qué me dicen por aquí? Hola Paula, meditación. La primera semana se sintió mucho la limpieza, el movimiento de todo lo que salía. Esta semana pasada se sintió como una recarga. Buenísimo. Es que es la idea es que a medida que más van trabajando en ustedes y más van limpiando, cada vez se va a sentir más liviano el cuerpo y cada vez van a poder aprovechar más la energía entrante, porque estamos liberando todo lo que ya no queremos para hacer espacio para que el ser se expanda.
y para que ustedes puedan recibir más luz, para que puedan abrirse a los códigos solares que van entrando y que son un montón, y que eso no genere molestias, dolor en el cuerpo, ¿sí? Porque siempre que hay bloqueo en el cuerpo, cuando entra esta energía tan potente, tan intensa, tan pura, es como un cortocircuito, ¿sí? Es como que la energía está intentando entrar, 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 y si nosotros no nos trabajamos, es ahí donde aparecen los dolores de cabeza intensos y bueno, todas estas cosas que ya deben saber. Entonces está buenísimo hacer esta limpieza seguido para estar bien livianitos. Y cada vez que lo vayan haciendo van a darse cuenta que van descubriendo nuevas cosas que estaban más profundo y que no las habían visto aún. Jessy Angeleri, hola, siempre es hermoso escucharte, yo estoy en estado neutro. Primero yo. Y no es desde el ego, claro que no. Ya pasó el tiempo de dejarme para lo último. Fue un periodo de mucho aprendizaje. Sí, la verdad que sí. Es que bueno, siempre nos enseñaron eso, ¿no? Que primero el otro, primero hacer lo que el otro necesita y bueno, último y si queda tiempo yo. Y en realidad es al revés, porque si no se terminan haciendo las cosas desde un lugar de complacencia, o desde un lugar de dependencia emocional, en vez de hacerlo desde el lugar que se tiene que hacer, que es desde el amor. Cuando estamos tranquilos con nosotros mismos, cuando nosotros estamos en eje, podemos hacer las cosas parados en un lugar diferente, y más armónico, y más real, y más verdadero también. Así que bueno, genial, excelente. Enhorabuena, Jessy. Había leído algo más. Esto ya lo leí. Los estoy leyendo, ¿eh? Si me detengo es porque estoy leyéndolos un poquito. Yo estoy con muchos cólicos, dice Flavia. Y sí, pasa que vamos manifestando muchas veces en el cuerpo físico aquello que no dejamos ir, aquello que no pudimos procesar dentro nuestro. Por eso les decía que es tan importante esto de hacer alguna técnica de liberación emocional, así sea ponerse a bailar. Recomiendo muchísimo todo lo que tiene que ver con la danza muy expresiva, la danza afro, con tambores. Todo esto ayuda a descargar un montón. Yo lo hago. Yo lo hago y me ayuda a algo nueva, porque es como que permite que la energía se active dentro del cuerpo y que lo que estaba ahí bloqueado, ¡trac!, se destrabe. El yoga también ayudó muchísimo. Las posturas de yoga, hay posturas que son específicas para cada uno de los centros, entonces cuando ustedes sienten molestia, dolor, incomodidad en algún lugar en particular y hacen una postura que tiene que ver con ese centro, que lo movilizan, ya sea porque lo extienden, lo presionan, lo mueven, eso ayuda muchísimo a liberar las emociones. Increíble, estaba muy cansada y adolorida. Justo hoy sentí sentarme en mi patio con mis plantas y sigo aquí. Me siento muy bien, claro. Nos recargamos con la naturaleza. Es muy necesario. Por eso nos quieren adentro. Pero bueno, no lo van a lograr. Muy bien. Bueno. Y les decía el trabajar con la mente. El conectar con el silencio. Porque a veces, aunque estemos en cuarentena y estemos encerrados, por ahí nos empezamos a atorar de información nuevamente, ¿no? Que empezamos a ver todas las series que existen, nos colgamos con Netflix o con videos o con las videollamadas y con el celular todo el tiempo y el silencio sigue sin estar y en ese caso nos estamos perdiendo una oportunidad hermosa de conectar con nosotros mismos, con nuestro ser, de conocernos un poco más, de apagar un poco la mente para ir al corazón, ¿sí? Y algo también muy importante es la observación de los pensamientos, la observación de las palabras, empezar a escuchar y prestar atención al diálogo mental. Hay algo que recomiendo y que me gusta hacer, que una vez que había leído el libro El Camino del Artista, hablaba de eso, para despertar la creatividad, pero yo lo llevé para otro lugar, que es cuando se levantan, comenzar a escribir. O sea, vaciarse de todo ese barullo que tenemos en la cabeza. Porque cuando uno se levanta está pensando en muchas cosas, en lo que tiene que hacer en el día, en lo que soñó, en cosas que le quedaron pendientes, en cosas que no tienen sentido. Entonces es como que arrancar el día descargando todo eso y escribiendo, sin pensar, escribiendo, escribiendo todo lo que se venga a la mente así no tenga coherencia. Porque una vez que uno escribe todo eso, primero se vacía, llega a un estado de tranquilidad para empezar el día. Y segundo, empezás a prestar atención a cómo es tu diálogo mental.
a qué cosas son las que decís. Y si vos lo haces a diario, vas a darte cuenta qué cosas decís a diario, porque todo lo que escribiste ahí son pensamientos que están en la cabeza. Y no se olviden que los pensamientos son el motor de la creación. Es ahí donde inicia la creación de todo lo que tenemos, de toda nuestra realidad, en lo que pienso de mí, en lo que pienso del entorno, lo que merezco. A partir de ese pensamiento se empieza a generar la creación. Entonces, si yo empiezo a darme cuenta que mis pensamientos son súper negativos y que estoy viendo todo negro, obviamente voy a tener una realidad acorde, entonces es momento de poder modificarlo. Prestar mucha atención a eso, ¿sí? ¿Preguntas a las cartas? Todavía no, chiquis, espérenme un poquito que vamos a hacer una meditación y después sí, porque si me hacen las preguntas ahora, después me queda muy atrás y ya no los veo y quedan al final. Entonces, cuando yo les avise después de la meditación, ahí sí me empiezan a hacer todas las preguntitas que quieran. Y por último, elegir en qué creer. Somos creadores, manifestamos todo el tiempo y podemos elegir y usar el discernimiento, usar el sentido común, usar la lógica, ser libres pensadores y poder elegir por nosotros mismos en qué creemos, no en qué nos inculcan, ¿sí? ¿En qué creemos nosotros? ¿Qué creemos que es cierto? Buscar las propias pruebas y desde ahí manifestar, ¿sí? No crear desde la inconsciencia, no crear desde lo que me dicen que es cierto si yo no tengo la seguridad de que eso es así. Ya estamos en una etapa en donde tenemos que empezar a hacernos más responsables de nosotros mismos, de lo que manifestamos, porque lo manifestamos para todos, no solo para nuestra vida. Entonces está buenísimo empezar a escucharnos, empezar a ver qué estoy pensando todo el día, qué estoy repitiendo todo el día. Esas palabras son mías, son palabras que vienen de mis ancestros, es lo que escuchaba a mis padres repetir todo el tiempo, es lo que me decían que yo era y tal vez no soy eso. Las palabras tienen muchísimo poder, ¿sí? Muy bien, vamos a ir ahora a la meditación. Vamos a hacer una meditación hoy para conectar con la energía de la Madre Tierra y lo vamos a hacer con un propósito. Lo primero que vamos a hacer es hacer una autoobservación, que yo las voy a ir guiando, para que vayan viendo cada uno de los aspectos de las áreas de sus vidas y que vayan viendo cómo se están tratando, si realmente se están cuidando, cómo se están maternando ustedes mismas. No es para castigarse esto, ¿sí? Es como para observar qué es lo que necesito realmente, cuáles son mis necesidades hoy. Y el paso siguiente es satisfacer esas necesidades. Nosotros lo vamos a hacer hoy en conexión con la energía de la Tierra, a quien le vamos a pedir, vamos a conectar a través de un cordón de luz al centro de Gaia y vamos a pedirle la energía que estamos necesitando para este momento, que tal vez es una energía de sanación, de transformación, de fortaleza, de vitalidad, de confianza, de abundancia. Podemos visualizar que esa energía asciende en algún color en particular. Cada uno viva su experiencia, no lo fuercen, tan solo ábranse al sentir, como les digo siempre. No todo el mundo ve, hay gente que siente y que no ve nada cuando medita y está perfecto. Lo importante es la conexión que ustedes hagan, ¿sí? Y es incorporar ese atributo y trabajen con ese atributo en la semana. O sea, si lo que están pidiendo es sanación y sienten la energía de sanación ingresar a través de la Madre Tierra en la semana, cuídense, ¿sí? Trabajen en su propia sanación desde todos los aspectos que se les ocurra. Pero no dejen esto en una meditación ahora. Estamos en un momento de llevar la espiritualidad a la práctica, al físico, ¿sí? Acá, hacerlo tierra. Es muy importante eso. No quedarnos solo con lo que vivencié en ese momento, que me volé y estuvo hermoso y no quería volver. Claro, y después vuelvo y al otro día voy y como cualquier cosa y duermo mal y me doy cuenta que necesito ejercicio y no lo hago. Entonces, es un poco eso, actuar como en coherencia. Lo que estoy pidiendo y necesitando ser yo quien me brinde eso que necesito después también en la semana. Hoy vamos a conectar con ese atributo y en la semana se los dejo de tarea que cada uno vaya brindándose eso que necesita, ¿sí? Bien, vamos a comenzar con la meditación entonces. Los voy a invitar a cerrar los ojos.
Van a comenzar a conectar con la respiración. Inhalan. Exhalan. Van soltando toda molestia, toda incomodidad en el cuerpo físico, todo malestar. A través de la respiración, van también llevándola al cuerpo emocional. Y al exhalar van a soltar todas aquellas emociones de baja frecuencia que estén hoy sacándolos de su eje. Toda preocupación, van a dejar ir todo miedo, toda angustia, todo aquello que genere desequilibrio, que lo saque de su armonía, lo van a dejar ir. Inhalan, transforman ese aire en luz y al exhalar, sueltan. Y van a llevar también esta energía que están respirando a la mente, a los pensamientos inquietos, a las creencias que los limitan. Van a respirar allí y con cada exhalación sueltan. Si ven que la mente sigue muy activa, tan solo van a respirar, a concentrarse en cómo el aire entra y sale a través de las fosas nasales. Van a dejar los pensamientos para más tarde. Y ahora te voy a invitar a que conectes con la energía de la madre que está en tu interior. Vas a llevar la atención a tu corazón. Con cada respiración sentís cómo se va abriendo. Y ahora te invito a hacer esta autoobservación. Te voy a ir guiando por distintos aspectos de tu vida, de tu día a día, con el único fin de que te observes, de que te observes para que te des cuenta de qué es lo que necesitas hoy. Te pido que observes de qué manera te estás alimentando. ¿De qué te estás nutriendo? Te pido que observes qué cosas necesitas hoy en las distintas áreas de tu vida. ¿Qué necesitas para estar bien, para estar en paz, para estar tranquila? ¿Estás brindándote eso que necesitas? ¿Te estás poniendo como prioridad? Te invito a que observes también a qué entornos y a qué ambientes te estás exponiendo. Observa también con qué tipo de personas te estás vinculando, cómo son tus amistades, tu pareja, si son vínculos sanos, si hay respeto, si hay amor. Tal vez estás mendigando afecto, actuando por complacencia. Tan solo observa y te pido que seas muy sincero con vos mismo. Observa también cómo te tratás. Si estás brindándote el descanso que necesitas, la paz, el amor,
te estás tratando bien. Observa de qué manera hablas de vos misma con los demás. Y cómo te hablas a vos misma. Especialmente cuando hay algo que no sale como te gustaría. Cuando hay algo que sentís que no pudiste hacer bien, ¿cómo te tratás en esos casos? Y ahora pregúntate, si ahora pudieras hacer lo que realmente quisieras, ¿qué sería? ¿Qué estás necesitando hoy? ¿Qué te haría bien? ¿Qué tenés ganas de hacer? ¿Qué te haría feliz? Y ahora que ya estuviste observándote, vamos a conectar con la energía de la madre. Y vamos a nutrirnos de su energía amorosa. Vamos a visualizar un cordón de luz partiendo desde nuestro segundo chakra. Es un cordón de luz muy brillante que va a ir descendiendo, atravesando todas las capas terrestres hasta llegar al centro de la Tierra. Y allí se ancla. Y vamos a inhalar profundo, atrayendo hacia nosotros la energía que la Madre Tierra tiene para proveernos en este momento. Puede ser una energía de sanación, puede ser energía amorosa, una energía que incite a la transformación, que nos dé vitalidad, contención, confianza, bienestar, fuerza. Tan solo vamos a respirar atrayendo esta energía hacia nosotros. Obsérvenla. Fíjense si tiene algún color en particular. Si hay algo más que se manifieste junto con esta energía. Y sientan cómo ella ingresa en el cuerpo a través del segundo chakra. Permitan que esta energía fluya dentro del cuerpo. Háganla circular a través de la respiración, intégrenla. Y permitan que ese atributo se vaya desarrollando dentro de ustedes. Se vaya potenciando y fortaleciendo. Permanezcan unos instantes así, tan solo respirando. Con agradecimiento hacia la Madre Tierra por esta energía tan hermosa que nos está brindando. Sabiendo que ahora está en nuestras manos el seguir trabajando con ella, el seguir haciendo que esta energía se potencie más en nuestro interior. Permaneces allí tan solo respirando, nutriéndote, dándote este tiempo para vos. Y cuando sientas que ya es suficiente, vas a agradecer a la Madre Tierra, vas a respirar profundo, vas a ir volviendo a tomar contacto con el aquí y ahora. Y vas a abrir los ojos. A medida que van volviendo,
Cuéntenme cómo les fue, cómo lo sintieron. Ahí van volviendo, bellísima meditación, poderosa, presión, mucha presión en los oídos. Bien. Así cada uno va a ir recibiendo lo que necesita en este momento. Y fíjense que es una meditación muy sencilla, que la pueden hacer en casa tranquilamente, ya sea pueden volver a poner el vivo y escucharla o visualizarlo, tan solo es conectar con la madre y abrirse a recibir lo que están necesitando, ¿cierto? Sentía movimiento en mi vientre, mira qué bueno. Vi una chamana en una cueva con una fogata cantando al ritmo de ya, ya, ya. Hermoso, el color que vi fue amarillo y luego verde manzana. Bueno, sabiduría y sanación. Verde otra vez. Mucha energía estancada, mucha paz y me siento en armonía. Qué lindo, hermoso. Visualicé cristales, cuarzos, bellísimos. Claro, porque van a empezar a aparecer imágenes que van acompañando lo que están sintiendo. La energía de transformación me acompañó y está muy presente la energía del rayo violeta. Lo que más me resonó fue cuando hablaste de pedir fuerza. Bien. Me hizo saltar al segundo. Pedir fuerza. Siempre está con nosotros. Energía color plateada con cristales girando en espiral. ¡Wow! ¡Qué bello! ¡Qué lindo! Sentí calor. Me encantó. Vi colores violetas, verde, amarillo y blanco. Asocien los colores con la energía de los rayos, ¿sí? Muchas lágrimas. Sí, la energía de la tierra a veces también nos ayuda en nuestra limpieza. Yo trabajo mucho con la energía de Gaia cuando hago limpiezas y está bueno entregar también todo aquello que quieren soltar a la tierra. Rayo dorado y mucha alegría. Qué lindo. Bueno, el atributo con el que hayan estado trabajando hoy, continúen trabajando en eso de forma consciente en la semana, ¿sí? A través, pueden hacerlo a través de la meditación, pero principalmente aplíquenlo en el plano de la materia, ¿sí? En el plano físico. Denle importancia, por lo menos durante la semana, como para que eso no quede en hoy nada más. Gracias, Paula. Sentí una energía blanca, rosa, súper tierna y después roja con fuerza. ¡Qué lindo! Muchas estrellas doradas. Una energía dorada como enraizando todo mi ser. Hermoso. Es que es necesario que estemos ahí, enraizados, presentes, despiertos. Muy bello. Bueno, muchas gracias a todos por compartir. Ahora sí, los que quieran hacer preguntitas pueden ir dejándolas aquí. Así ahora corro a mi gato de acá que se puso. Está muy cómodo, pero bueno, lo voy a tener que mover. El gato Pancho. Vayan pensando las preguntas los que quieran. Soltar el miedo. Vamos a ver si la semana que viene trabajamos con los miedos. A ver qué me dicen mis guías. ¿Cuál es mi misión?
Piensen, chicos, que esto es un oráculo, ¿sí? Son guías. Puede salirte una carta guía. Estoy hablando acá en Instagram, Freak77, ¿sí? Puedo sacar una carta guía a ver qué te dicen, por dónde viene. Pero acuérdense que esto no es ni predictivo ni puede dar respuestas así tan puntuales, ¿sí? La misión se va descubriendo en realidad. A veces está muy clara ya desde chiquititos, a veces es observar un poco esas cosas que hacíamos en la infancia de forma tan natural, observar con qué estamos haciendo servicio, o sea, qué cosas hacemos que nos hacen bien a los demás y encima nos permite ser canales de amor, o sea, desde qué lugar, qué herramienta usamos para canalizar el amor. Esa es una buena forma de ver por dónde viene la misión. Ahora vamos a sacar una cartita. Mira, salió esta carta, expresión. Libera tu voz. Así que fíjate, porque si estás preguntando por la misión y te sale esa carta, fíjate si tiene que ver con la comunicación, fíjate si tiene que ver con la expresión a través del canto, pero sí que la palabra tiene mucha importancia en lo que es tu misión de vida, ¿sí? A veces va por diferentes lados, a veces va por la palabra escrita, aunque dice libera tu voz, o sea que lo veo más desde la palabra hablada o el canto, tal vez, hay que ver. Contame después a ver qué haces, si te vibra algo por ese lado. Vamos a Face. Esperen que voy para atrás. Así voy a los que preguntaron primero. Gaby Naja, mensaje de mis guías para este momento de crisis de pareja. Bueno, vamos a ver qué dicen los guías. Salió esta carta. Dice decisión, toma una determinación y avanza con fe. Como que fue muy clara la carta, no puedo acotar mucho más. Es cuestión de decidir en qué lugar estás, en qué lugar querés estar. Siempre que hay crisis es una oportunidad a veces de cambio, de comenzar de nuevo, de cerrar un ciclo. Así que, pero es tu decisión, está en vos. ¿Qué vas a seguir? ¿Qué vas a hacer? Seguimos por aquí, por Instagram. Espérenme que vuelvo para atrás. Ah, hice una mezcla antes. La pregunta de cuál es mi misión me la había hecho Masil Tau y yo leí Freak 77. Pero bueno, no importa. La respuesta fue Nur Art. Hola Paula, me gustaría un mensaje para esta nueva etapa, hoy que es luna nueva. A ver qué nos dice. Ay, agarré dos sin querer, así que voy a leer las dos. Bueno, por un lado salió esta carta, que es el mismo cuadro que tengo atrás, es una de mis guías, se llama Guía Interna, Escucha tu Corazón. Y por otro lado, lo que estuvimos trabajando hoy, conexión con Gaia. Materializa tus sueños. Es una carta de, justamente, de materialización, de co-creación, de trabajar trayendo a este plano aquello que vamos recibiendo, ¿sí? De traer un poco del cielo a la tierra. Y es a través de la conexión con la tierra que podemos muchas veces materializar y traer a este plano aquello que necesita ser manifestado. Y es conexión con la tierra y con tu propio corazón. Espero que te sirva. Volvemos a Face. Se me fue para atrás. Denme un segundito.
Marcela, hola Paula, estoy con mi hija escuchándote. ¿Podrías decir una carta guía para ella? Se llama Meli. Dale. Disculpen. Estoy con un poquito de alergia. Meli. Vamos a ver qué nos dicen los guías, Meli. Meli, ocupa tu lugar. Esta carta es una invitación a ser un canal de amor, a ser aquel que vinimos a ser, a dejarnos llevar por nuestro guía interno que está aquí arriba, y ocupar ese lugar que vinimos a ocupar. Todos vinimos a ocupar un lugar único, a ser una herramienta única en este engranaje hermoso que conformamos entre todos. Y bueno, es una invitación a eso, a observar cuál es tu lugar acá y ocuparlo. Seguimos por aquí. Mensaje Urania Infinita, mensaje para esta luna nueva. Esta carta dice, muévete. Sé fiel a ti. Y es una carta que te invita a moverte de aquel lugar en donde el corazón te está diciendo que ya no es. De moverte de aquello que no te está haciendo bien. Es una carta de moverse en coherencia, ¿sí? Habla justamente de eso, de ser coherentes entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Y que si ese lugar ya no es el nuestro, es momento de moverse. De hecho, es como un ser que está saliendo de un árbol que está seco, ¿sí? Es como que es un árbol que ya no tiene nada más para darle. Y ella se está moviendo porque es un ser que está lleno de vida, como la ven, con sus rosas y sus alas de colores. Está muy tenue la carta, pero son alas del color del arco iris. Y está moviéndose para simplemente ser, ¿sí? Espero que te sirva. Estela Maris Galván, saber si voy a cambiar de trabajo. Bien, te voy a sacar una carta guía, Estela, ¿sabes? No te puedo decir ni sí ni no porque no es predictivo el oráculo, pero sí, una carta guía. Pero se cayó solita. La carta de recién, muévete. Yo creo que te está respondiendo. Si ese no es el trabajo para vos, si vos no te sentís a gusto, si no te sentís bien tratada, si no te están pagando lo que te tienen que pagar, si no te están tratando como mereces, sí, es el momento. Pero no es magia, ¿eh? Es lo que vos decidas, es donde vos enfoques la energía y es lo que vos creas principalmente, lo que vos creas que mereces. Ahí va a aparecer el trabajo, va a aparecer todo. Siempre no se olviden que somos creadores y generamos nosotros las oportunidades, nosotros mismos. A veces es cuestión también de reinventarse, ¿no? A veces no es dejar un trabajo y entrar en otro, a veces es dejar un trabajo para hacer algo que me hace bien, para crear un trabajo, para crear una nueva opción. Eso también puede ser. Grafología Sol. Mensaje guía, gracias. Arcángel Miguel. Ahí está. Liberación del miedo. Podés trabajar con él. Si hay algo que en este momento te esté como preocupando y que te esté haciendo entrar en esa vibración del miedo, que bueno, motivos hay muchos, pero está bueno salir de esa vibra, correrse de eso y elevar la frecuencia, podés invocarlo al Arcángel Miguel para que te acompañe, para que te ayude, para que te asista, ¿sí? Puedes trabajar junto con él. Cuando se presentan así directamente es como una asistencia, ¿sí? Que te están ofreciendo. Seguimos por aquí. Hola Gaby Bella, ¿cómo estás?
Bárbara Roldán, hola Paula, me gustaría un mensaje de mis días. ¿Cómo no? Ella es Maat, la diosa egipcia de la verdad y la justicia divina. Y esta carta dice sanación de la energía femenina herida. Esta carta es justamente para trabajar con eso, o sea, viene con un decreto que si después lo buscas en mi página, lo publiqué hace poco. Entrá en mi Face. Y ahí vas a ver que tenés un álbum que se llama Cuadros Canalizados, u Obras Canalizadas, no me acuerdo ahora. Pero si la encontrás ahí, ahí hay un decreto que podés repetir a diario para trabajar con la sanación de esta energía. Es tanto para hombres como para mujeres, porque es para sanar la energía que fue herida en algún momento en esta vida o en otras y que hoy por hoy puede estar trayéndote algún problema, especialmente relaciones tal vez de pareja o dificultad para poder conseguir una pareja o para poder, cuando la energía femenina está como debilitada, sentimos como que no podemos con todo, como que todo nos supera, las emociones nos desbordan, entonces es importante sanar esa energía más hoy por hoy que es tan necesaria, ¿sí? Que es tan necesaria que esa energía se exprese de una manera sana y empoderada. A eso me refiero. Así que bueno, te invito a buscarla porque ahí vas a encontrar la canalización y el decreto que podés hacerlo a diario y es súper lindo y poderoso. Seguimos por aquí. María Magdalena Español, un mensaje que me quieran dar, cómo no. Confía, da el salto de fe en aquello que estés titubeando, dudando, no sabiendo bien si seguir o no, te están invitando a avanzar, a confiar, a que el camino va por ahí. Seguimos por aquí. Ay, Bárbara Roldán, no me acuerdo si te di el mensaje recién o no. Bueno, voy a sacar uno más para Bárbara, porque no sé si te di el mensaje y no te quiero saltear. Y si no, después sigo abajo con Sil Díaz. Bárbara Roldán, aquí estamos. Esta carta se llama Transformación y dice, tú cambias y todo cambia. Siempre el cambio empieza en uno y luego se manifiesta en nuestro entorno. A veces estamos intentando modificar al otro, transformarlo en lo que uno quisiera que sea o en lo que uno cree que es correcto, cuando en realidad estamos proyectando aquellos aspectos nuestros que no nos gustan y queremos modificarlos en el otro porque nos parece más fácil y porque no los vemos dentro nuestro. Pero en el momento en que nosotros modificamos lo que tenemos que modificar en nosotros, lo de afuera cambia, se modifica, desaparece, ¿sí? Se van personas, vienen personas nuevas, pero todo el cambio siempre empieza por uno. Seguimos por aquí. Bueno, debe ser México. Pau, ¿puedo pedir un consejo para mí? Dale. Bueno. El poder del amor. Toma tu poder. Es una carta que te invita a empoderarte. Mi gato hoy está súper inquieto. Ay, gordito. Ahí está. Te invita a tomar contacto con tu poder personal, pero no desde el ego, sino desde la conexión con tu ser, desde el saberte divina, poderosa, desde ese lugar empoderarte y ocupar el lugar que viniste a ocupar, ¿sí? Seguimos con Face. Ahora sí, Sil Díaz. Quiero saber si hay un mensaje para mí. Volvió a salir exactamente la misma carta de recién.
empoderamiento, hacerte con tu poder personal, actuar desde ese lugar con los pies bien plantados en la tierra, ¿sí? Y con seguridad y confianza. Seguimos. Banucci 8 en Instagram, una carta guía para lo que estoy estudiando. Bueno, veremos qué sale. Portal, lo que no se aprende, se repite. De ahí no te puedo decir mucho más, porque no sé qué estás estudiando, pero esa es la carta. Enfocarse en el aprendizaje. Enfocarse en el aprendizaje para que no vuelva a suceder lo mismo, para que se pueda trascender la situación en la que estés, ¿sí? Seguimos acá con Erika Olmedo. Yo, mensajito, guía. Por favor, es momento de hablar. A ver, veremos. Recuerden que no es sí o no. Te va a salir una carta consejo, ¿sí, Erika? La carta que salió en realidad te está respondiendo. Dice, quietud e introspección conecta con el silencio. Tal vez antes de hablar tenés que hacer ese ir para adentro para poder conectar con vos, para poder ver realmente las cosas como son y para que si vas a hablar, hacerlo desde un lugar de tranquilidad y de seguridad, de confianza, de estar en eje, de armonía, ¿sí? Así que primero conectar con el silencio. Jessie Angeleri, quisiera saber algún consejito para mí, gracias. Ah, esta carta es re linda. Encuentro de universos, Jessie. Habla de que de descubrir el mensaje en cada encuentro. Siempre hay un para qué en cada una de las personas con las que nos vinculamos, así sea una relación larga o algo muy cortito, muy espontáneo, muy rápido, siempre hay un para qué. Y de eso se trata, ¿no? Siempre aprendemos de aquellas personas con las que conectamos, sea del modo que sea, a veces es un aprendizaje duro, a veces aprendemos desde el amor o desde el observar solamente, pero siempre hay un aprendizaje. Entonces, a eso se refiere esta carta, a descubrir el aprendizaje. Si en este momento estás con algún tema con alguien, o varias personas, o familia, antes por ahí de enojarte o de reaccionar o decidir, trata de descubrir el para qué de ese encuentro en esta vida, ¿sí? ¿Qué hay para trabajar ahí? ¿Qué hay para aprender, para resolver? Seguimos con Facebook. Frida Sugar, me gustaría una carta guía. Después cuéntenme cómo les fue, si les vibró, si los ayudó. Siempre me gusta saber. Frida Sugar, acá tenés tu carta guía, es el arcángel Rafael. Verdad y sanación. Lo mismo que cuando saqué el arcángel Miguel, es una invitación a que trabajes con él, ¿sí? A que conectes con él. Instagram, quedan 7 segunditos. Los espero a los que quieran seguir conectados para recibir su mensaje por Arte Cósmico de Paula Rubio en Facebook. Muy bien, seguimos. Así que te invito a conectar con él, invócalo, trabaja con él. Si estás con algún temita de salud o algo que necesites ver y no estás pudiendo darte cuenta, algo que necesites trabajar o saber y no estás pudiendo ver, pedí que se manifieste la verdad para vos. Trabaja junto con el arcángel, ¿sí? Adriana Rojas, mensaje de los guías por mi salud. A ver, Adriana.
Mirá quién salió de nuevo. Trabajá con el arcángel, Adriana. Trabajá con Rafael. Invócalo. Invócalo y pedile asistencia para que te muestre lo que necesitas sanar y de qué manera, ¿sí? Dos veces seguidas salió. Silvia Coria, ¿qué dicen mis guías? Consejos porfis. ¿Vale? Bueno, hoy estamos muy insistentes. Volvió a salir la misma carta, Silvia. También trabaja con el arcángel Rafael, que está muy presente hoy. Flavia Rueda, quisiera una carta para mí. Voy a viajar. Se cayó esta. Confía, da el salto de fe. En dragón, pero está viajando ella. Así que bueno, eso es lo que te dicen las cartas. Gabriela Karina Pavese, ¿qué mensaje hay para mí que me sorprenda? Ahí está, Gabriela. Guía interna, escucha tu corazón, ir hacia adentro. Ir hacia adentro, escuchar lo que vos sentís. Muchas veces estamos abrumados con tanta información que hay afuera y tanto encierro, tantas cosas que están pasando. Entonces, lo más importante en este momento es mantener el eje, mantener el centro, y eso lo logramos cuando estamos en conexión con el corazón y con nosotros mismos. Desde ese lugar estamos fuertes para todo, para tomar decisiones, para elegir caminos, para dar respuestas. Para cuidar nuestra salud, para cuidarnos en general a nosotros y a los que nos acompañan. Así que a conectar con el corazón. Susana del Cura Ferreira, hola, guía con respecto a mi pareja y la crisis que estamos atravesando. Qué época transformadora que estamos pasando todos. Vamos a sacar una cartita guía para vos. La carta es perspectiva. Se te está pidiendo que observes la situación por encima del conflicto. Que esto siempre lo digo cuando sale esta carta, y es que cuando estamos en mitad del conflicto, a veces nos enceguecemos. Estamos tan cerca del problema que no podemos ver un poco más allá. Nos quedamos tal vez con la emoción que nos desborda en ese momento. Y esto te está pidiendo tomar esa distancia. Aunque no puedas irte a otro lado ahora, no sé si viven juntos, pero sí que puedas tomar una distancia en cuanto a las emociones, ¿sí? Que puedas alejarte un poquito, meterte para adentro, ver las distintas perspectivas desde un lugar más elevado, principalmente eso. Fíjate que es un pájaro que está sobrevolando por encima de los árboles. Cuando elevamos la frecuencia, podemos ver desde otro lugar. Podemos ver desde un lugar distinto y podemos ver desde los ojos del amor. Entonces, eso. Eleva tu frecuencia, conecta con tu ser y desde ese lugar volvé a observar la misma situación. Monse, Mons Rams. ¿Cómo abro mis caminos para la abundancia? A ver. Vuelve a salir la misma carta, perspectiva. Observa por encima del conflicto. Vamos a sacar una carta más. Creación y destrucción. Rompe tus limitaciones y crea desde el amor. Esa carta te hace ver que en realidad, o sea, te hace tomar conciencia de la responsabilidad de la realidad que te creaste. Así sea una realidad de carencia. La manifestaste vos desde tus propios pensamientos y desde tus propias acciones y desde tu propio merecimiento. Entonces, es momento de crear eso que te, esa realidad, perdón, no de crear, es momento de romper con esa realidad que te creaste para poder cambiar desde adentro tus creencias, tus pensamientos, confiar en vos
y crear desde ese nuevo lugar. Así vas a abrir los caminos a la abundancia. Desde un lugar de confianza en vos, en tu ser, y de trabajar en los pensamientos de carencia que podés traer con vos, ¿sí? En las creencias que traes con vos. Patricia Sol Lilith, un mensaje de mis guías para este momento. Bueno, este ser solar dice, el libro de la vida escribe tu propia aventura. Habla de ser protagonista de tu vida, de dejar de cumplir el rol secundario. Es un poco lo que trabajamos hoy en la meditación. Y de salir a hacer lo que querés hacer, lo que venís a hacer. Y habla de un empoderamiento personal también, ¿sí? De tomar esa fuerza, ese coraje, esa decisión de avance. María Cecilia Mayada Cuenca, quería preguntarte, yo siempre soñé cómo ese ser que tú tenés dibujado es muy fuerte, ya los conozco. Es una de mis guías, es de Orión y es la primera que se presentó cuando me venían insistiendo que yo pintara y yo seguía dando vueltas y pintaba cosas decorativas, macetitas y cajitas y cosas así. Y el día que la empecé a pintar a ella, que la canalicé en el 2013, me abrió las puertas de todo este mundo, porque desde ese día que la empecé a pintar no paré de pintar nunca. Sí, es muy poderosa y muy hermosa. Puede ser, o sea, hay mucha gente que está en conexión con seres, con hermanos mayores y bueno, seres de las estrellas, así que sí, es muy probable que se te hayan presentado alguno de estos seres. ¿Qué me traen los guías esta semana para trabajar? Gracias. Me he desconectado en la meditación. Ok. Jarillo, Morillo, Macarena. Trabaja en tu poder personal, Macarena. En tomar tu poder y en si lo cediste, retomarlo, recuperarlo, tu fuerza interna. Erika Olmedo, mensaje de mi guía, por favor. Reconexión con tu ser, Erika. No te resistas al cambio. Jejeje, te está hablando tu ser ahí. Te está pidiendo que fluyas con eso que se va modificando en tu vida sin oponer resistencia. Ay, perdón que me estoy sonando en la nariz cada 2 minutos, me agarró una alergia repentina. Así que a fluir con lo que tu ser te muestra y te propone. Y si hay miedo, bueno, hacerlo a pesar del miedo, ¿sí? Avanzar. Camino de misión, un mensaje para los próximos pasos. Niño interior, sana a tu niño para sanarte tú. Bueno, nuestro niño interno ya saben que guarda todas aquellas emociones no resueltas de la infancia y que las seguimos trayendo con nosotros y que siguen influyendo y siguen inciden en nuestra vida de adultos también. Y cuando no prestamos atención a ese niño herido que está pidiendo que lo atendamos, es cuando esas situaciones se repiten una y otra vez. Entonces, lo que te están pidiendo ahora es que vuelvas a tu niña, que te fijes qué necesita, qué le hace bien, qué es lo que necesita para este momento. Conecta con ella. Puedes hacer cualquier meditación que aparece en YouTube, si no te sale espontáneamente. Puedes tomar cualquier meditación de guía. Conectar con ella y hablar con tu niña y darle lo que te está pidiendo, lo que necesitas, ¿sí? Muy bien. Carla Gatica Acuña, consulto qué me dicen mis guías, ya que he pasado por momentos de miedo a ser yo.
dejar la gatica Acuña. Dice, la carta que te salió es espejo. Observa tu propio reflejo. Seguramente te habrá pasado que los demás te estuvieron espejando todo aquello que vos no mostrabas de vos. Y tal vez eso es lo que te puede dar fuerza para ser vos. Al revés, ¿sí? Supongamos, les voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo quiero pintar. Y no me animo porque creo que soy mala, porque creo que no me salen bien las cosas, porque creo que la gente no va a querer comprar mis cuadros, etc. Pero tengo una amiga que es pintora y que le va súper bien y que hace unos cuadros preciosos y que está exponiendo y que a mí me encanta y que yo la veo y la admiro. Eso mismo está en vos. Entonces es empezar a mirar tus espejos, empezar a ver toda esa gente que se animó a hacer y que hoy está inspirando a otros también. O sea, empezá a ver los espejos. Esa es la intención mía cuando hago los programas de los jueves de Tejiendo Redes de Conciencia, que es traer personas que se animaron a hacer, y hacer lo que quisieron hacer y lo que vinieron a hacer. Porque desde ese lugar, si yo veo que otro pudo y que otro está haciéndolo y está feliz con lo que hace y se siente pleno con lo que hace, es porque eso también está en mí. Entonces, esa es un poquito la intención. Espero que te sirva, Carla. Claudia Patricia Migone, ¿qué me deparan en unos meses? ¿Volver, viajar? No te voy a poder contestar eso, solamente una carta guía, Claudia, porque no es tarot, esto es un oráculo y son consejos de los guías. A veces son muy acertados, pero por ahí te dan una respuesta precisa. Pero a veces son más genéricos. Amor propio y autovaloración, sé la persona más importante de tu vida. O sea, la respuesta a tu pregunta va a ser que eso lo vas a poder hacer siempre y cuando lo hagas desde este lugar. Si vos te pones en primer lugar, te valorás, te das lo que necesitas, estás para vos y todo, y sí, es muy probable que puedas hacer lo que querés hacer. Vamos a sacar una cartita más para vos. Dar y recibir, esta carta está muy relacionada. Dar y recibir y habla de reconocer tu merecimiento. O sea, pensá bien en qué mereces, en qué querés y enfócate en eso. Enfócate en lo que sentís que mereces y que te haría bien a vos. ¿Sí? Muy bien. Soy Meli, gracias. ¡Ay, qué bueno, Meli, que te haya servido! Me alegro mucho. Emily Gretel Flores, por favor, un mensaje para mí. Quiero saber cuál es el camino que debo tomar para conectar y ayudar a las personas. El arcángel Miguel, Emily, y habla de liberación del miedo. También está esta carta que se llama Mente, que habla de revisar tus creencias. Y esta carta que es Abundancia y Expansión, eres un ser ilimitado. Si yo te tengo que leer las tres en un solo mensaje, por un lado es liberar los miedos que tengas a no poder hacerlo, ¿sí? Soltar esos miedos, revisar tus creencias al respecto, porque a veces hay mucha limitación en cuanto al trabajo terapéutico, al sentir voy a poder hacerlo o no, al sentir que por ahí no lo hago bien. Aparecen miedos, aparecen creencias de que este tipo de trabajos de terapias no se cobran o que tenés que tener hecho 20.000 cursos para poder asistir a alguien. Y hay también una creencia por ahí falsa con respecto a la abundancia que se puede generar a través de un trabajo de terapias también holísticas. Entonces te está pidiendo que reveas esos puntos.
Ese trabajo lo podés hacer sin problemas y a veces es tan simple como empezar. Sentí en tu corazón qué es lo que querés brindar, qué es lo que te sentís más cómoda brindando. Todos no hacen lo mismo. Hay gente que ayuda desde la palabra, hay gente que ayuda desde cocinar para gente que no puede hacerlo, hay gente que puede ayudar a otros desde, no sé, cuidar a personas que no pueden cuidarse solas. Hay gente que trabaja con el cuerpo, ayuda a las personas a expresarse, o hay gente que lo hace desde la palabra y son oradores o escritores bueno, que escriben o dan mensajes que ayudan a la automotivación. Entonces, empezá a observarte vos. El camino puede ser, o sea, es muy variado. A mí me han mostrado los guías que en realidad lo que a vos te haga feliz hacer y te salga solo y todo, si vos lo das con amor, ya está, es tu misión, va por ahí, no hay mucha vuelta. Y el día que decís, lo quiero hacer desde otro lado, y le pones el mismo corazón, y también va a ser un buen lugar. Entonces, elegí vos la herramienta desde la cual querés brindar amor. Pero sí o sí, liberate del miedo que tenés a hacerlo, a salir de por ahí de lo concreto, lo que venís haciendo hasta ahora. Revisa tus pensamientos que tenés al respecto y reconoce que nada, o sea que las cartas son buenas, es abundancia y expansión lo que te espera si elegís el camino de tu misión, ¿sí? Bueno, gente bella, voy a ir cortando por hoy. Les dejo un beso gigante a todos, a los que quieran sumarse, los espero el jueves para Tejiendo Redes de Conciencia junto con Ale Vivot, que vamos a estar hablando de astrología. Y de bueno, todos los fenómenos que están sucediendo en este 2020 y lo que falta, lo que está por venir y los mensajes que los astros nos traen, ¿sí? Los mensajes que hay ahí ocultos para nosotros en las estrellas, en los planetas y en cómo inciden en nuestras vidas. Así que los espero el jueves que viene, 18 horas. Les mando un beso gigante, que tengan una hermosa semana, que terminen muy bien el día de hoy. Chau, chau.